La música, como lenguaje universal, es una de las herramientas más directas para transformar al ser humano. Entendiendo y dando vida a esta premisa, nace la Fundación Schola Cantorum de Venezuela. El canto coral es una disciplina extraordinaria de las que puede practicar el ser humano desde la infancia hasta la última parte de su vida. En el canto coral se aprenden valores extraordinarios, quizás el más importante de todos es el saber trabajar en equipo. Desde sus inicios, un grupo de jóvenes músicos venezolanos sienta las bases de lo que será un sólido movimiento coral, que hoy figura entre los más importantes del mundo. La Fundación Schola Cantorum de Venezuela se inicia en el año 67 con la fundación de la Schola Cantorum, que fue un grupo de amigos que se juntó para cantar. Y a medida que fueron ensayando, fueron entendiendo que podían hacerlo muy bien como coro y que podían además constituirse en un paradigma coral para el país. Poquito a poco fuimos creciendo, fuimos aprendiendo un poquitico más, hasta que en el año 74 decidimos participar en un concurso internacional, que en aquellos momentos era el más famoso del mundo, que se daba en la ciudad de Arezzo, Italia, el concurso Guido de Arezzo. Y fuimos allí y tuvimos, supongo que la suerte, de ganar el concurso. La Fundación Schola Cantorum de Venezuela es una institución pionera que ha desarrollado una metodología única para la formación de directores y coralistas, teniendo como ejes de su acción la docencia, la investigación y la difusión del canto coral con excelencia y compromiso social. Nuestro trabajo docente está enmarcado dentro de una metodología propia, una metodología donde el entrenamiento del director desde un punto de vista gestual, desde un punto de vista de expresión corporal, es fundamental. Igualmente es fundamental el entrenamiento vocal del coro, el entrenamiento de expresión corporal y el entrenamiento eurítmico. Cuando uno busca masificar el canto coral, es que uno sabe que se va a encontrar con obreros, con oficinistas, con profesionales universitarios, pero también se va a encontrar con niños de la calle, algo como, digamos, un personal muy heterogéneo, pero que confluyen a la música a través del canto coral. Con vocación latinoamericana y alcance global, desde 1978, la Fundación Schola Cantorum de Venezuela desarrolla una activa labor de investigación, recopilación y difusión de un amplio repertorio de música polifónica universal a través de su archivo musical. Nosotros tenemos unos archivos con más de 5.000 partituras que están a la orden de todo el mundo. Hemos formado directores
para coros infantiles, para coros de adultos. Y sentimos que hoy en día, pues ya, aquello que tal vez es tan difícil cuando uno rompe las cadenas y dice yo quiero hacer algo distinto de lo que está sucediendo aquí, ya hoy en día es algo aceptado por casi todo el mundo. Por más de 4 décadas, la Fundación Escola Cantorum de Venezuela ha consagrado su acción a elevar el nivel de la actividad coral en el país, a través de agrupaciones referenciales que como la Escola Cantorum de Venezuela, la Cantoría Alberto Grau, la Escola Juvenil de Venezuela y los pequeños cantores de la escola han recibido el reconocimiento del público y la crítica en los 5 continentes. La Escuela Cantorum de Caracas hoy ha cantado ya más de un repertorio de 40 obras sinfónico-corales. Y hemos hecho el repertorio más importante de obras sinfónico-corales que se acostumbra a hacer en el mundo. Desde 1988, la Fundación amplía su red pedagógica, incorporando a niños y jóvenes entre 3 y 17 años, con el objetivo de poner la música y la práctica coral al servicio de las nuevas generaciones, de su formación en valores y ciudadanía. Es una combinación del conocimiento musical, de la profundización de todo lo que es el trabajo con la voz, conjuntamente con el conocimiento corporal. De aquella experiencia se consolida el programa Construir Cantando, una de las iniciativas más exitosas de los últimos tiempos, donde la Fundación Escola Cantorum de Venezuela afirma el valor educativo de la música. Vale la pena preguntarse por qué una labor coral brinda un impacto social. Es que el coro es un modelo de comunidad, es un modelo de vida donde se aprende tolerancia, donde se aprende respeto, donde se aprende el valor del trabajo mancomunado, y donde se le atribuye valor también a la participación familiar. Con la música puedes expresar muchas cosas. Puedes expresar tus sentimientos, como rabia, como amor, cariño hacia las personas. Estoy cantando y me expreso en mi canto, pues. Hay veces que somos como 100 y pico de niñitos cantando, y todos apretaditos, pero nos sentimos muy felices todos de estar cantando como una familia. Señor Don José. La Escuela Latinoamericana Juvenil de Canto Coral es otro de los proyectos bandera de la Fundación Escola Cantorum de Venezuela. La creación de esta plataforma musical en Sudamérica ha impulsado con gran fuerza la réplica del modelo Construir Cantando, así como el crecimiento y la consolidación del movimiento coral en los países andinos, incorporando a unos 30.000 niños y jóvenes de la región y formando a unos 400 maestros. El proyecto ha contado con el respaldo de la Federación Internacional para la Música Coral, la CAF y la UNESCO. Hoy en día en Venezuela, cualquier director de coro puede obtener una licenciatura, puede obtener una maestría en dirección coral. Y este mismo modelo es el modelo que de alguna manera vamos llevando a los distintos países, y hemos tenido una experiencia muy exitosa en América Latina, trabajando a través de talleres intensivos de formación de directores conjuntamente con la formación de sus coralistas en repertorios específicos. Un modelo de inclusión que construye tejido social y alimenta el círculo virtuoso de la convivencia y el bienestar colectivo. Para nosotros es fundamental que todos los niños que puedan participar del canto coral, sin distingo de clases sociales ni de procedencias, lo puedan hacer. Por eso la Fundación se ha abocado al trabajo en comunidades que tienen
menores recursos, comunidades más desprovistas de posibilidades. En la medida en que nosotros, a través de la música, podamos convencer a nuestros gobernantes de que el estudio de la música y la práctica de la música es tan importante como estudiar matemáticas o gramática, el país será otro. Más allá de los logros en materia musical, la Fundación Escola Cantorum de Venezuela ha hecho que el nombre de nuestro país destaque en el mundo, con una institución que se proyecta sin límite de espacio ni tiempo. En los próximos años, la Fundación va a dedicar todo su esfuerzo a la formación del nuevo liderazgo, a la formación de los nuevos maestros, de los nuevos directores, de los nuevos gerentes, de los nuevos promotores corales y culturales, de los nuevos organizadores, para que sean ellos esa sangre nueva, esa savia nueva que pueda reinventar a la Fundación Escola Cantorum de Venezuela en los próximos 40 años. La escuela forma parte de un exitoso proyecto musical que nació aquí en Venezuela y que hoy en día se está extendiendo pues, a otros países. Esto es muy importante. Yo no creo que haya muchos países latinoamericanos que hoy en día tengan una institución como es la Fundación Escola Cantorum de Caracas que realmente pueda decir esta organización existe, vibra, late y está llevando lo mejor que pueda un programa hacia adelante, siempre creciendo y progresando. Porque no.